Hola, ¿qué tal? Soy Richard y estamos aquí en richardhayes.com. Yo y Bruno Zimmerle pasamos algunos días en Egipto en estos días con el doctor Shaui Moeb. La cosa fue tremenda, juntaron un grupo de personas, muchos líderes jóvenes, personas que están activas en la obra de Dios en Egipto, y comenzamos a compartirles la palabra de Dios, especialmente justicia gratuita y cómo abre el cielo. Pues el doctor me había hablado anteriormente acerca de este libro, cuando es justo al fin, pero en árabe. Este quiere decir que este libro puede ser circulado sobre todo el mundo árabe, desde el Líbano, todo el Medio Oriente, Arabia Saudita y todo el norte de África. Este libro sirve. Mientras que enseñamos, pudiste ver las personas concluyendo correctamente, se les estaba cayendo el 20. Uno tras otro, tras otro. La segunda noche cayó el Espíritu Santo, era un aguacero. Quedaron empatados no solo con la doctrina, pero como que realmente se veía que la doctrina abría el cielo. Quedaron bien impactados. Un hermano hizo el comentario, pues debemos haber tenido miles y miles de personas aquí con el impacto de este mensaje. Entonces estamos haciendo planes para estar en tres ciudades diferentes. Ellos ya están pidiendo que volvieran este mismo año. Veremos lo que pasa, pero quería darte este pequeño reporte. Espero que estás disfrutando el video que Bruno dejó ahí. Tuvimos oportunidad de estar con otro grupo de líderes. Quizá puedo compartir esto porque está con la iglesia perseguida y estoy limitado a lo que puedo comentar. Pero nada más te quiero decir, no importa donde quiere que esté o el gobierno que esté, el Espíritu Santo está llevando a cabo su agenda en cada país, está tocando personas, abriendo vidas y realmente haciendo una obra del reino de Dios en cada país. Yo soy Richard Hayes, les amo. Gracias por estar conmigo. Por favor, esté orando. Pero mientras que aprovechemos esas puertas, tenemos unas puertas muy anchas, puedo compartir después cómo son. Bendiciones. Contesto todos los correos en richardhayes.com y en ccworld.org. Bendiciones.